Muy buenas, gente. Aquí Timber al habla. Estamos de nuevo en un vídeo de Child of Light. Nos encontramos en el pueblo de los bichejos estos, que eran cuervos antes. Este, porque no se ha destransformado, no lo sé. Después de cargarnos a un boss en las profundidades, como una especie de hidra, todo volvió a la normalidad y tenemos por ahí una quest. Lo que no sé cómo se llega a ciertos sitios. Podemos. ¿Esto es un enemigo? ¿Qué eres? Ah, no, está como en el fondo. Veo animales por ahí por el fondo. ¿Sabemos con certeza cuál es nuestro destino? Supongo que algún sitio llevará a este camino. ¡Esperad! ¿Acaso olvidamos algo? Pues a mí, claro está. El mes pasado cumplí 13 años. Ah, qué bien. Soy todo un hombre ya. 13, con esa barba. Los capilli crecemos rápido. Pero le he fastidiado a mi abuelo y me ha echado. ¿Me ayudaréis? Tengo que ser valiente. Pues con nosotros vente. Pero nada de ronquidos. Cierto, los tuyos parecen rugidos. Vale, se viene. Perfecto. Pero bueno, voy a hablar con toda esta gente. He visto la más alta de todas. No me suena. Pero el templo de la luna. En los acantilados de Erin tiene su cuna. Templo de la Luna, supongo que allí tendríamos que ir. Vuestra valentía nos impresiona. Princesa, gracias por salvarnos. Aurora, adiós. Es hora de irse ya. Los Capelli os damos las gracias. No se nos olvidará. ¿Y no me dais nada a cambio? ¿Qué queréis de este anciano? Mi jardín está afuera, junto al manzano. Y ahora, aquí habrá peña. Eso parece. Da miedo el viejo monasterio. Hay voces y fantasmas. Solo el sepulturero se envalentona. Vale. Aquí no había nada. Nos vamos. La chica que al pozo descendió, aquella que rompió la maldición. No sé si nos quedaron algunas cosas por allí. ¿Qué ver? ¡Qué hambre! El sombrero me comería. Con ser un ave bastaría. Debo enseñar, pero por solo. Madre mía. Busquemos, seguro que habrá alguna en la cercanía. ¿Qué tengo que traer? ¿Una manzana al tío este? No me ha salido como hacer ninguna quest ni nada de eso. Tiene una pala. Vale, en principio ha dicho que el manzano estaba por aquí. Vale, sí, los hemos salvado. Este no dice nada. La reina de la oscuridad nos maldijo. Solo necesitamos unos hierbajos. Nos colamos en su jardín. Nos convirtió a todos en pájaros. Entonces, esa malvada, ¿la volveremos a encontrar? En principio, es por aquí. No, sigue sin haber camino por este lado. Vale, este dice lo mismo. Sé quién encontró las estrellas. Reconquistaremos Lemuria. Aquí no había nada. Más que el cofre que ya pillemos. Aquí puede haber algo. Anillos de humo simétricos. Padre, estaría celoso. Esto no es ninguna actuación. Es para atraer a la rebelión. Perro con el olor a menta. ¿Perro? Ayer al amanecer. Aquiles con un brillo en sus ojos.
pisó con gran poder. Gritó y subió a los cielos. Solo yo podría detenerlo, pero no pude. Malditos dioses, yo era un ave. Ahora no poseo las alas. Para cogerlo tengo manos. ¿Dónde está? ¿Debo surcar los cielos? Pues ir a donde los cerdos vuelan. Madre mía. Estas conversaciones se me van de madre. Perdón, las groserías no me agradan. ¿En qué otro sitio podría Aquiles estar? Es un cerdo volador sin igual. Me pertenece, pues lleva mi señal. Pintada con tinta luminosa. Si en las praderas o molinos lo encontráis, prometo que os recompensaré como pidáis. Vale, tenemos que buscar un cerdo que vuela. Qué bien, es como este, supongo. Aquí volveríamos al espinoso. Que no sé si nos sirve de algo. Podemos ir al otro lado. A lo de Macildis, porque creo que ahí está la quest del abuelo. Y en el pozo no sé tampoco si me queda algo por hacer. Pero vamos. ¿Esto dónde da? Izquierda para las praderas de Rambert. Supone que será por aquí. Tónico sanador. ¿Es muy duro? Me he puesto un montón de cosas. Espero que vaya la cosa bien. Un poder de rayo, sí señor. Poder de fuego. ¿Contraataque? ¿What? Luego, es vulnerable, sí, sí. Evadido. ¿Te fastidias? Zafiro en bruto. Genial. ¿Acaso existían criaturas como estas? Árbol izquierda, piedra derecha. 300 años de guardia estrecha. Controlaba el patio sin tacha. No me entero con estos textos. Son muy raros, gente. Son muy raros. Pues lo que estaba diciendo, los Oculi. Tengo todos estos con Aurora. He creado algunos más potentes. Todos tienen, llevan ahora mismo. Unos son ataques de agua, eléctricos, de fuego. Aurora hace fuego, creo. Bueno. Vamos a ver lo que hay por ahí. ¡Cofre! Esmeralda en bruto por dos. Esto es lo que yo quiero. Cuando pase un tiempo. Vale, aquí es donde hemos estado. Estos fuertes vientos. Debajo obviamente no me puedo meter. ¡Wow! Salgo volando. Busco cofres y cosas. Ráfagas. No puedo. Por ahí no. Habrá ciertos caminos probablemente. No puedo cruzar. No, no puedo. Sí, sí, sé que es pulsar espacio para correr, pero... Zafiros en bruto, genial.
mágico sanador. Poción mágica. ¿Esto es un boss? Reanimar por dos. ¿Aquí se puede entrar? ¿Dónde estoy? No sé dónde me he metido. Esto está cerrado. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, Aurora. Ah, Dios. Por los vientos. Vale. Brillo de magia. Eso aumentaba magia, creo. Zafiro en bruto. Zafiro en bruto. Y antídoto. Grande. Vale. No hay más camino que este, entonces, ¿verdad? Sí, lo hemos completado. No sé si combatir al bicho este. Bien, bien, bien. Estos contraataques. Vulnerable al fuego. Yeah.
Grande. Esto nos viene de perlas. ¿Cómo va a ser un hombre de piedra? Pesan los brazos. La vista es buena. Soy como soy sin más. Tengo libertad sin maquillajes y demás. Ser quien soy fue mi elección. ¿Has elegido? Mi creador no me dio opción. ¿Y eso es libertad en tu opinión? Madre mía. Vale. Nada por aquí. A ver, aquí no voy a poder. ¡Ah! No, muy difícil. Oh, sí. Defensa mágica. Todas estas cosas podemos ir poniéndolas. Tengo en el inventario. Aumentar defensa mágica. Tengo 56. Va a ir top Aurora, tío. Todos tienen la defensa mágica muy alta, menos ella. Perfecto. Magia en 3. La magia, este lo tiene muy bajita. Perfecto. Puntos de magia. 17. Perfecto. Creo que ya. Cierto, tengo puntitos. Uno con Aurora. Vale. Venga, ahora por aquí. Antes el viento no era tan fuerte. Tenemos un hueco. Lo que hacen los padres que los hace tan buenos, dice la luciérnaga esta. Te abrazan cuando estás triste. Esto que es una entrada. El mejor amigo que se puede tener, dice. Vaya conversaciones tenemos, ¿eh? Cambio de zona. Recorrió Aurora terrenos baldíos, buscando incansable la luna y el sol. Buscó por arriba, buscó por abajo. No encontraba nada, se desesperó. Y cuando lo daba todo por perdido, pensando que nunca los iba a encontrar, algo inesperado ocurrió de repente. ¿Qué fue? Ten paciencia y lo descubrirás. Episodio 5, se supone. Vuela, vuela, Iniculus. Izquierda para molinos, derecha para bosque de Bacillus. He visto un cofre aquí. Poción mágica, genial. ¿Qué es esto junto al camino? El circo hasta aquí ha llegado. Buscaré la tienda y cumpliré mi destino. El inicio de una carrera, fascinante. Me da... que la palabra era decalado. Pero no se irá, ¿no? ¿De nuestro lado o qué? Espero que no, madre mía, un bicho con los ojos encendidos. ¿Qué es esto? Voy a ver en el mapa dónde estoy. Molino de viento. Supongo que lo encontraremos aquí. Dios, qué troll. Nunca mejor dicho. Un trolazo. Vale.
Atacaremos. Eléctrico le hace pupita. Uno menos. Este me da... Vale. ¿Qué tengo por aquí? Vamos a hacer mal. No, vamos a darle. A este que es mega rápido ahora. Vamos. Perfecto. Un placer saludar al hombre de piedra. Veo que tienes las juntas rotas. No te lo tomes a la malas. Pero podrías arreglar un par de cosas. Vaya par. Vaya par. A ver, tengo que pasar volando por aquí. Tónico sanador. El cerdo volador. Aquiles, quizás nos hemos equivocado. No tengo claro que Aquiles sea este. Ha dicho que lleva una marca. Vale. Otro trolazo. Elixir acelerar. Otro cerdo. Oink, oink. Ah. Aquí también hay viento. Ah, no veo más cerdos por la zona. ¡Uy! Por sorpresa. Tú eres eléctrico, el eléctrico contra el troll. Y Aurora, que es de fuego contra el plantajo. Creo que será lo mejor, ¿no? Parece que sí. No, le he dado que no es. Me lo creo. Dios, ¿cuánta vida tiene el bicho este? Vale, perfecto. Me gusta que den objetos. Pues este no es el cerdo volador. ¡Cuidado! Sí, va a tener cuidado, sí. Bien. ¿Quién es esta? Mis ojos me engañan, Iniculus. ¿Es ella? Sí, lo es. La dulce Nora. Mi hermana bella. ¿Cómo es posible? Te vi postrada en tu cama. Pálida como la nieve, fría como la mañana. Es un milagro, en verdad.
Nuestros padres llorarán de felicidad. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Y papá? ¿Cómo está? No está muy bien, en realidad. Y lleva postrado en su cama. Toda una jornada. Le canté una canción animada con mirlos del hermoso jardín y perfume de lilas en el aire de allí. Luego, horror, hasta la torre fui arrastrada y conducida a través del espejo, desamparada. ¿Un espejo? ¿Acaso sabes dónde está, hermana? Volvemos a casa con nuestros padres. Nada me gustaría más, pero montañas hay que cruzar. Las hay, pero podemos con ellas. Lucharemos como hermanas. Nada nos podrá parar. ¿Se une? ¡Oh, sí! Tenemos a nuestra hermanita, a la cual pues le vamos a poner habilidades y Oculis. Vale. Defensa, le vamos a meter un 5 por aquí. ¡Perfecto! Bueno, pues alguien se nos une al viaje. Me gusta. Este tampoco es. Pink. Vale. Reanimar. Casi lo veo. O sea, casi nos pilla. Por ahí no se puede entrar. Por ahí tampoco. ¿Por aquí tendré que cruzarlo? Aquí no hay nada. Vamos. No me extrañaría que por ahí hubiese algo, pero no hay nada. Perfecto. ¡No! Esmeralda en bruto por 3. Perfecto. ¿Dónde está el gorrino? Te busco. Es un enemigo, por lo que veo. Elixir. El espejo. Temo que esté ahí dentro. El templo está muy arriba. Tan alto no podemos volar. Seguro que hay un camino para allí poder entrar. Preguntemos a alguien del lugar. ¿Este no es el mismo sitio? Sí, pero es como un atajo, ¿no? Sí, cierto.
Yo he ido por la parte superior. Oh. Aumentar los puntos de vida, ¿no? Sí. Y aquí hay una mazmorra. Vale. ¿A quién le damos los puntos de vitalidad? 121. ¿La hermana cuánto tiene? Tiene bastante. De hecho, sigue siendo ella la que menos puntos tiene. 126, genial. A ver, ¿qué hay por aquí? Buah, bichos de fuego. No, cuando yo hago así, no puedo cambiar al grupo. No me dejan, tendría que ser dentro de un combate. Brillo de defensa. Vale. Tónico sanador. Otra puerta, pero por aquí hay algo. Vale. ¿Cómo puedo acceder ahí? Puede. Parece que llegaremos desde dentro a esa zona. Vale. Vale. Perfecto. No. Uf. ¿Y esto a dónde me lleva? Claro que ahora tengo curiosidad por ver esta parte. Vale, esto hay que bajarlo aquí. Tesoritos, amatista en bruto, tío, bueno. De mágica. Y zafiro pulido. Y nada más por aquí. O sea, tenemos que irnos allá a la puerta. Perfecto, nos ha salido genial. Wow, ¿solo para esto? Esmeralda pulida. Está genial de todas maneras, ¿eh? Aunque solo sea esto. Quiero saber nada contigo. Bien, bueno, pues continuamos el camino. ¿Por dónde hemos bajado? Aquí. Au. ¡Sal!
se puede entrar. Tampoco. Vale, puertas abiertas. ¿Cómo podría hacer? Porque obviamente así no... Ah, vale, pues claro. Ahora puedo salir. No hay que complicarse demasiado. Lo tengo claro es que aquí le sea ese. Espérate tú. Que puedo dar la vuelta. Vale, entonces hay que ponerlo arriba. Como sencillo que es. A ver. Es así. Vale. Se puede bajar abajo también. Por aquí. ¿Eres tú? Me dispara. Eres parguelón. Tampoco serás, ¿verdad? Mira, hay una mini roca. Más cerdos. Bien, pues vámonos. Antídoto. Zafiro en bruto. ¿Qué por aquí? Santuario tan especial. Parece como una... ¿qué? Una... un bastón con alas o una cosa rara. No sé. Escuchaba como alas. Un cerdo volando tiene que haber por aquí. ¿Quién pisa mis tierras? Venid aquí, criaturas. ¿Lo puedo mover? ¿Qué me cuentas? Señora Capilli, mis disculpas. Una ruta al templo elevado buscamos. No me tratéis de señora, no soy como otros Capilli. No confiéis en ellos. Yo no soy un monstruo. ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué sabe a frío? No os lo dirán. Yo tengo mis teorías. Debería irme, mas agradezco la advertencia. Esperad, veo que lleváis Oculi. Os daré más. ¿Queréis protegeros? Un consejo que no os darán: podéis cambiar Oculi para haceros más poderosos. Aprenderéis a hacerlo sin más. También podéis dar Oculi a gente de vuestra confianza. Compartir es vivir. Ahora marchaos de aquí, pequeña. No me gusta vuestra mirada. Un poco borde, ¿no? Prefiero un bruto por 6.
Te lo perdono por eso. Una araña de fuego. No dispares, ni escupas, bicho. Voy a hacer dos voladores por aquí. Esto es enorme. Rubí. Una ciudad veo pasado. Es ahora la ruta que seguiremos. ¡Oh! De ratones y magma. Una ciudad de ratones. Pero bueno, antes quiero explorar un poco. Ahora enseguida estamos por ahí. Seguro que por aquí hay algo oculto. ¿Se puede entrar aquí? Un boss. Un boss que nos va a llevar un buen rato combatirlo, seguro. Así que lo dejaré para el próximo vídeo, gente. Voy a ver si hay algo que no sea tan pesado de hacer por aquí. Antídoto. Cofre. Elixir. Más elixir. Obviamente se hace más largo el juego si lo exploras. Yo podría, obviamente, supongo, seguir adelante sin buscar nada. Pero yo soy un mega explorador. Una rata. Esto no es un enemigo, ¿verdad? Con esta oscuridad no se puede trabajar. A ser dependiente me debería dedicar. No puedo hacer mucho yo para ayudarte, amigo. No veo ni yo. Con eso te lo digo todo. Vale. ¿No hay nada? A ver, me extrañaría. Una puerta, Otra mazmorra. ¿What? Me sube la lava, tú. Estoy muerto. No fastidies, tío. Simplemente esto. Pues no hay más. Vale. Esto sale donde mismo estábamos al principio. Creo que ya está explorado todo, gente. Sí, nos quedaría el boss de la zona. Y hacia este lado no hay nada. Perfecto. Pues vamos a la ciudad de ratones. Creo que ya hayamos pasado. Perfecto. A ver lo que se cuentan los roedores. ¿Qué se cuentan por aquí? Pero bueno, dejaremos este episodio por aquí. Supongo que el inicio del que viene será ir a por el boss aquel de fuego. No sé cómo lo haré. Pero bueno, si os ha gustado, gente, pues como siempre digo, un pequeño like, un comentario, os lo agradezco mucho.
Podéis dar dislike si no os ha gustado, que se le va a hacer. Suscribíos al canal siempre que os guste el contenido y nada. Nos vemos. Un saludo. Chao, chao.